El evento Rise Up as One, una voz, cumplió con su propósito de hacer de la frontera entre Estados Unidos y México el sitio para alcanzar la unión a través de la música. Y las miles de personas que aquí se dieron cita estuvieron de acuerdo que a partir de hoy la frontera no tendrá la misma cara. Es una emoción, no lo podemos creer de estar aquí. Para todos nosotros los hispanos que representamos aquí Estados Unidos y el, más que nada la paz, unir una voz, y aquí estamos para apoyar. Los Tigres del Norte abrieron el gran evento con su canción Somos Americanos, seguidos por cantantes como Miguel Bosé, Carlos Vives y Alejandro Sanz, cuya banda musical se convirtió en el vivo ejemplo del propósito de Rise Up as One. Debe quedar un mensaje muy claro, y es que la diversidad nos hace mejores. Ahí encima de ese escenario he tocado con una banda que eran de todos los países, de Nigeria, de México, de Colombia, de España, de Estados Unidos, de todos los países, y sonaba muy bien. O sea que la diversidad nos hace mejores. Pero este público y el escenario localizado a menos de 500 metros de la frontera también tuvieron su impacto entre los artistas. Yo creo que nos llevamos mucho más de lo que aparentemente está pasando en el escenario. Nuestro papá era mexicano, nuestra mamá norteamericana, y nos bajamos intencionalmente cuando llegamos acá, quisimos cruzar la frontera y hacer ese cruce que mucha gente está haciendo hoy. Y si podemos usar la música para propagar amor, para propagar unión, para propagar unidad, creo que es lo mínimo que podemos hacer, y compartir con tantos amigos con esa misma visión. Aquí todos hoy quisieron llevarse en sus celulares el recuerdo vivo de una tarde que, sin lugar a dudas, resultó memorable. Súper contenta de que se hizo un festival de esta magnitud. Está increíble. Felicidades Univisión. Es por nosotros. Tenemos que estar unidos. Vamos a votar, por favor. Cuando mira que nuestra gente está unida. Y no solamente que estamos aquí para divertirnos, pero estamos aquí para motivarlos y para votar.